en Marte por la sonda Mars Rover de la NASA. Ahí está. Dicen, ¿qué fue esto? ¿Qué es esto? Esa es la superficie del planeta rojo, la superficie marciana y ese destello. De inmediato, pues hubo algunos entusiastas que aseguran que se trata de una luz que sale del subsuelo y que podría ser señal de algún tipo de vida a nivel subterráneo. Bueno, ya sabe, los más audaces, eso es lo que proponen. La NASA no se ha pronunciado oficialmente, pero de manera extraoficial, uno de sus científicos dice que no tiene duda de que puede ser el reflejo de un rayo cósmico sobre la superficie marciana. El hecho es que les ha causado muchísimo revuelo en el mundo científico. Por lo menos la imagen de Marte sirvió para alejarnos un poquito de asuntos que cada día enojan más a la ciudadanía. Ahí está, por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, la situación alrededor de la línea 12 del metro. Por cierto, el director del metro, el actual director del metro, estuvo en San Lázaro y dijo que todavía falta mucho para reabrir el tramo afectado. No hay solución en puerta aún para que la línea 12 del metro reanude operaciones. Autoridades capitalinas calculan por lo menos 7 meses más sin servicio. El director del metro, Joel Ortega, compareció ante diputados federales, quienes le exigieron precisiones sobre el servicio. Esa es una pregunta que nos interesa mucho y que creo que preocupa a todos los usuarios. Deportes Médicas y Nutrición Salvador Subirán, se comenta que el escritor Gabriel García Márquez se dio de alta el día de hoy. Su estado es delicado, es de acuerdo a su edad. El estudio que se haga por parte de TCO respecto a si en ese lapso depende del equipo también que esté disponible, principalmente las esmeriladoras, son equipo que usualmente no está en México. Pero a estos 6 meses, agréguele entre 4 y 5 semanas, que es lo que durarán los trabajos de diagnóstico, que este martes inició la empresa francesa TSO en la línea dorada para saber cómo solucionar las fallas. Y las cuentas en la comparecencia se fueron a los números del costo de la obra. El costo total le corresponde a PMDS y también yo creo que es muy importante comentarle que los montos todavía generales del costo de la obra no han sido cerrados, todavía hay facturas que está ingresando todavía el consorcio. Tiene que tener conocimiento de cuál es el monto total, no nos puede decir que no hay forma que porque lo construyó tal o cual empresa es responsable de una institución. Y mi pregunta es, ¿cuál es el monto total de esta obra y cuánto va a ser con la suma que se está hoy hablando para la reparación? Los números son 2 más 2 da 4. El PRD respaldó proteger la seguridad de los usuarios, pero advirtió. Porque no podemos, bajo ninguna sospecha, poner en riesgo una vida humana. En tercer lugar, nuestro partido, el PRD, no somos tapadera de nadie. El director del metro aseguró que las empresas constructoras serán las responsables de reparar las fallas. Maxi Peláez, Azteca Noticias. Quiero visitar físicamente las instalaciones. Muchas gracias. El hecho es que las declaraciones van y vienen sobre esta línea, la línea 12 del metro, pero es inaceptable que sigan pasando los días y las semanas sin que se finjen responsabilidades en una obra que falló, en una obra que la administración anterior nos costó a todos los mexicanos 24,000 millones de pesos y contando. Fue concebida como la mejor, la más moderna, la más eficiente. Incluso el día en que nació todos quisieron tomarse la foto. El día de hoy tenemos el orgullo de entregar esta obra al pueblo de la Ciudad de México. Una obra completa, terminada, con la tecnología más avanzada del mundo. Gracias, compañera. Sin embargo, la llamada línea dorada sacó el cobre desde el primer momento. En su diseño original de 20 kilómetros, correría vía subterránea de Tláhuac a Mixcoac y costaría 12,000 millones de pesos.
pero a medida que avanzaba la obra, alguien modificó el proyecto. De los 20 kilómetros, 12 se construyeron elevados, lo que disparó el costo hasta los 24 mil millones de pesos. Marcelo Ebrard, tendrían que hablar, ¿no? Porque estamos hablando de que hay negligencia administrativa, de que hay corrupción, de que hubo un sobrecosto de más de 7 mil millones de pesos de la obra. Un año y medio después de su inauguración, 11 estaciones tuvieron que ser cerradas debido a un desgaste ondulatorio en los rieles, vibración excesiva, incompatibilidad con los trenes y durmientes en mal estado. He ordenado que suspenda la operación en el tramo elevado hasta que no se realicen las correcciones necesarias. Ahí empezó la feria de los deslindes, porque en este proyecto que se vendió como la panacea, muchos fueron los involucrados. En primer lugar, el entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, que también fue el primero en deslindarse. Todo estaba certificado absolutamente al 30 de octubre del 12. Su servidor dejó de funcionar o trabajar como jefe de gobierno el día 5 de diciembre del año 2012. Después se lavó las manos Enrique Orcasitas, director del proyecto Metro. No omito mencionar que no participé en la elaboración para el concurso, ni asigné el contrato, ni lo firmé. Más tarde compareció el exdirector del Metro, Francisco Bojorques, y tampoco vio nada. La compatibilidad entonces está superada, porque obedece a las normas internacionales del riel y de la rueda. Luego fue el turno de las empresas responsables de la obra, ICA, Alstom y Carso, y también apuntaron hacia otro lado. La compra de los trenes se realizó de manera independiente por el sistema de transporte colectivo, con características diferentes. Se asemeje a lo que sucedió en 2009, ¿se acuerda del llamado Michoacanazo? Que llevó a la cárcel a 11 presidentes de los trenes. Estamos absolutamente seguros, pero no por un dicho, sino basado en evidencia científica y técnica de la absoluta compatibilidad de los trenes con las vías y el trazado de la línea 12 del metro. Finalmente, la empresa certificadora que avaló toda la obra le echó toda la culpa a la falta de mantenimiento. Verificamos que había mucha falta de mantenimiento, o sea, el mantenimiento es sobre todo en el balasto, que había que hacer compactados, y no sabía eso, se hubiera realizado, no se hubiera tenido esa cantidad de elementos fastidiados. Total que con el famoso carpetazo a la vista, nadie acepta tener responsabilidad en el cierre parcial de la línea 12 del metro. Una línea que fue concebida como la mejor, la más moderna, la más eficiente. Daniel Sanjeado, Azteca Noticias. Mire, ya lo comentábamos, es inadmisible que los involucrados, toda esta larga lista de personajes que ha ido a comparecer, simplemente se le hacen la responsabilidad, la bolita pues, unos a otros. Y a estas alturas aún no hay un responsable de esta situación, carísima situación, más de 24 mil millones de pesos que alguien debe pagar, y además de los usuarios y de los contribuyentes que desde luego están en la primera lista para pagar todo esto, usted y yo, los contribuyentes y también los usuarios. Por cierto, que hoy iniciaron las obras de reparación de la línea 12, el diagnóstico hecho por la empresa francesa TSO costó 27 millones de pesos, pero mire, por si faltara poco, en esta situación, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, enfrenta además una solicitud del gobierno federal de que le regresen 489 millones de pesos que no fueron justificados por la administración anterior, por Marcelo Ebrard. Miguel Ángel Mancera dice que buscará la manera de evitar ese pago. He dado instrucciones precisas tanto a la Consejería Jurídica como al área de finanzas a fin de que agoten todos y cada uno de los espacios jurídicos, de las etapas legales que haya que agotar a fin de poder defender este recurso de la Ciudad de México. Pero si la estrategia del gobierno de la Ciudad de México no funciona, ya están planeando pagar a plazos. El director de finanzas de la Ciudad de México, Edgar Amador Zamora, dijo que esta misma semana le hará ese planteamiento a funcionarios de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública. Los 489 millones de pesos saldrían del gasto corriente de varias dependencias de la Ciudad de México, lo que afectaría desde luego su operación, y desde luego quien estaría pagando pues es el ciudadano.
Vamos a otro asunto. Por enfrentar una orden de aprehensión en su contra, el secretario de Gobierno de Baja California solicitó licencia temporal. Dejará el cargo de manera temporal. Guillermo Trejo Dosal formaba parte de la dirección de una empresa de servicios médicos que presuntamente realizaba operaciones sin autorización federal. La orden de aprehensión fue girada para... El mismo, el inútil ese. Bueno, ya, vamos a escuchar. Mi trabajo consistía en ayudarle a aquellas mujeres que no podían engendrar hijos de... Hoy te traje una fruta, pero no, tú lo que querías era una vez. No entiendo, me he quedado con solo $5, pero aún... Es operar sin condiciones de seguridad. Informó que apenas hoy están iniciando los trabajos de reparación de la línea 12, un mes después de su cierre parcial, y reveló que todavía no hay un estimado del costo final de la construcción de la también llamada en alguna época línea dorada, que inicialmente, bueno, que había quedado en unos 24 mil millones, inicialmente eran 12 mil millones. Los montos todavía generales del costo de la obra no han sido cerrados, todavía hay facturas, está ingresando todavía el consorcio. A 14 meses de haberse iniciado el servicio, hay cosas que todavía no están terminadas de la obra. Hasta ahora, la llamada línea dorada, que fue inaugurada el 30 de octubre de 2012, tiene un costo de poco más de 24 mil millones de pesos. Hoy, Joel Ortega Cuevas, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, compareció ante la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados. Informó que a partir de hoy inician los trabajos de rehabilitación y en 6 meses se podrían concluir, pero insistió que el consorcio constructor de la línea 12, integrado por ICA Carso Alstom, debe responder por las fallas, pero advirtió. Existe un punto en común entre los expertos, quienes señalan que la situación que presenta la línea 12 no es de fácil solución, porque todo el mundo dice que cumplió con las especificaciones, pero en los hechos... Lo que nosotros estamos viendo en la línea es que el tren y la vía se despedazan mutuamente. Si el 30 de octubre de 2012 verdaderamente estábamos en condiciones de inaugurar esta obra, o más bien si se adelantó su inauguración, seguramente con alguna motivación política. Sería muy difícil, diputado, a estas alturas, que tratara yo de establecer cuáles fueron las condiciones que se tenían antes de la inauguración para tomar una decisión si era conveniente inaugurarlo o no. Yo creo que esa es una decisión que se debe tomar en conciencia por el gobernante que en ese momento esté ocupando el cargo. En una de las últimas intervenciones, el diputado del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, dijo: a nombre de nuestro partido, el PRD, queremos ofrecer una disculpa pública a los habitantes del Distrito Federal, pero en particular a la población que habita en las delegaciones de Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco e Iztapalapa. De manera formal y objetiva al director, al ingeniero Joel Ortega, que se separe de su cargo para que se haga una investigación correcta y adecuada de la línea 12. Rafael Tenorio, Noticieros Televisa. Me preguntaron, ¿de quién era el recado de la diputada al director del metro? Por su parte, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, afirmó que agotará todos los recursos jurídicos para evitar devolver más de 489 millones de pesos, casi 490 millones de pesos, de los recursos federales invertidos en la línea 12 del metro y reclamados por la Secretaría de la Función Pública al no haber sido justificado su gasto. El dinero que ha sido reclamado por la Función Pública, he dado instrucciones precisas tanto a la Consejería Jurídica como al área de finanzas a fin de que agoten todos y cada uno de los espacios jurídicos, de las etapas legales que haya que agotar a fin de poder defender este recurso de la ciudad. Lo vamos a agotar sin que sea óbice el investigar las posibles responsabilidades por los señalamientos que ha hecho la Función Pública. Una Corte Federal de Apelaciones de Estados Unidos confirmó hoy la ejecución del... Tamaulipas, los sujetos detenidos portaban armas largas
entre el fin de semana y el lunes, dieron hoy la autorización de la Corte para llevar a Tampico y en Ciudad Madero, tres más en Ciudad Mier. A pesar de las noticias como estas, de lo que está sucediendo en Tamaulipas,